Siamo con Jaume Soler, nostro collega spagnolo, con cui parleremo della scelta di Barcellona per la 37ª Coppa America. Hola Jaume, che tal? Tutto Hola, Michele, ¿cómo estás? bien, tutto bien. Hay mucho ánimo, parece, ahí en Barcelona, en España, vamos, para esta noticia, ¿no? ¿Qué me puedes comentar? Sí, la verdad que sí, que ha sido una noticia bomba para Barcelona, pero bueno, también para España, porque después de Valencia nadie podía pensar que la Copa América pudiera volver a España. Si no la gana un equipo español, que bueno, hace muchos años que no hay equipo español, no es como en Italia, que tenéis a Luna Rosa que está allí, que ha estado en varias finales y la última, y que bueno, que tiene sus opciones, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad, una noticia muy buena, muy positiva. Bueno, tú que también has vivido la Copa América, pues sabes lo que es, en Italia sabes lo que es, vivir la Copa América, ¿no? Y claro, es una noticia muy, muy buena. Tu sei anche catalano, sei di Palamos, Costa Brava, e senz'altro ci potrai spiegare un attimo come Barcellona, la città di Barcellona, si è mossa. Tu eres catalan, de Girona, Palamos. Come siamo venuti a Barcellona para conseguir esto? Pues bueno, Barcelona empezó a sonar la candidatura después del verano, el mes de septiembre, más o menos. Se habló que Barcelona podía intentarlo. Ya lo intentó en el 2003 para la edición, que fue en Valencia, que hubo muchísimas ciudades, bueno, incluso italianas, muchas, en todo el mundo para albergarle el año del 2003, por el hecho que Lingui no tenía mar, Suiza no tenía mar. Y Barcelona lo intentó, ya hizo un primer intento, pero bueno, al final se lo llevó Valencia, ¿no? Y en esta ocasión, en septiembre, volvió a sonar el tema de Barcelona con otras ciudades, ¿no? Pero bueno, quedó aparcado. Luego ya siguieron para adelante Valencia. Valencia es la primera que lo intentó con mucha fuerza. El Real Náutico de Valencia, sobre todo, es el que empujó para intentarlo, ¿no? Luego ya aparecieron Cork, Lleida. Y a principios de año también apareció Málaga. Sorprendente, fue muy sorprendente lo de Málaga porque bueno, es una ciudad marítima en el sur de España, en Andalucía, una ciudad importante. Es la capital de la Costa del Sol, es decir, que allí pues también. Pero bueno, fue una sorpresa porque, aunque tiene el club más antiguo de España, el Real Club Mediterráneo de Málaga, pero bueno, no, nunca se había pensado que Málaga podría entrar, ¿no? Así como Valencia o Barcelona, pues siempre habían sonado, ¿no? Y en Barcelona, pues no se decía nada y empezaron primero las instituciones parecía que no estaban muy por el tema. No sé, te recuerdo que la Barcelona World Race, una regata que estaba consolidada, pues se acabó perdiendo por el tema de bueno, que los políticos no estuvieron muy integrados en el tema y por desgracia se ha perdido la Barcelona World Race. Y en esta ocasión, pues bueno, se empezó a hablar, los políticos no estaban muy por el tema, pero aquí han sido los empresarios los que sí han dicho: somos nosotros los que queremos la Copa América, los que queremos que venga la Copa América, y son los que han tirado del carro para adelante y han dicho a los políticos: poneros de acuerdo, pero nosotros queremos la Copa América aquí, ¿no? Y hay un lobby importante que se llama Barcelona Global, que es un conjunto de 220 empresas muy, muy importantes, unas más que otras, ¿no? Que son los que han apostado por esto y han involucrado a las instituciones. Y bueno, eso es lo que ha hecho que al final, pues parece que a Team New Zealand le ha gustado la idea y aquí estamos. Sì, per arrivare ai 70 milioni di euro richiesti da Grant Alton, da Emirates Team New Zealand, c'è stata una partecipazione di pubblico e privato, da quello che abbiamo letto, no? Ha avuto una mezcla di pubblico e privato per arrivare ai 70 milioni di euro che pedia Emirates Team New Zealand. Non puoi spiegare come si è arrivato a conseguire tanto, tanto denaro? Bueno, la cantidad exacta de las instituciones no la sé, pero bueno, parece que ya partían los empresarios con 25 millones de euros y a partir de ahí han ido involucrando pues no a una sola institución, sino a varias, ¿no? La Generalitat de Cataluña, que es el gobierno de Cataluña, el gobierno autonómico que hay en Cataluña. Luego el Ayuntamiento de Barcelona, que es el que finalmente, pues a través de su vicealcalde, el segundo
del ayuntamiento, pues es el que ha llevado un poco toda la iniciativa política. Luego también han involucrado la Diputación de Barcelona y el Puerto de Barcelona. Bueno, sin el puerto era imposible. Al final, el puerto es el que tiene que dar el sí, ¿no? Pero el puerto siempre se mostró muy, muy partidario de que se hiciera. Por lo tanto, igual, yo no sé, igual es el que ha aportado menos económicamente, pero es el que era necesario para… Claro, para... en infraestructuras es decisivo, sí. Claro. Y bueno… Y ya se sabe dónde será, he leído la Nova Bocana y el Porvel también. Sí. ¿Dónde será la Copa América, de acuerdo que sabes? Sí, bueno, ahora se está viendo un poco todo, va a estar en distintas zonas, ¿no? Porque no caben todas las bases, no es como en Valencia, que estaban todas juntas, sí. Es decir, que estaban en un kilómetro a la redonda o dos, estaban todas las bases, podías ir desde la base de Alinghi a la de Chinatim en 10 minutos caminando, ¿no? Aquí Barcelona es mucho más grande, claro, ya está muy construido, pero sí, están las zonas muy definidas. En la parte donde está enfrente del, no sé si conoces, la zona del IMAX, donde está el Mare Magnum, sí. Enfrente del Real Club Náutico de Barcelona, ahí parece que va a ir la base de Team New Zealand y otra base, ahí van a ir dos bases, es en una zona pues muy, muy céntrica de Barcelona. Que supongo que la segunda base, no lo sé, pero me imagino que será la de la Challenger of Record, ¿no? La de Ineos, serán las dos bases principales, vale. Me imagino, ¿no? La de Team New Zealand, seguro, que es el Defender, ¿no? Y ahí va otra base. Luego también van a ir dos bases en la zona donde estaba la Barcelona World Race, el edificio de la Barcelona World Race, ahí van a ir dos bases también. Luego, en el otro lado, donde está el World Trade Center, que es un edificio redondo, que ahí pues, sí. Está la base de Balearia ahora mismo, que es una compañía de perros. Sí, ahí también van dos bases más. Es decir, que va a estar un poco repartido en toda la Bocana, pero lo bueno es que todos salen de distintos puntos, pero se encuentran todos en la Bocana del puerto de Barcelona, que ahora, bueno, también se abrió y es rápidamente sales al mar. Pueden salir de las bases a lo que es ya la salida fuera del puerto, pues pueden tardar 10 minutos, un cuarto de hora. Es decir, que es muy, muy poco tiempo. Sobre todo, está todo en el centro del centro de una metrópoli como Barcelona, ¿no? Claro, y es que no sé si viniste en la Barcelona World Race, que donde estaba situada la llegada de la última edición, era al final de las Ramblas, donde está la estatua de Colón, que de justo Colón, la que tienes claro. tú detrás, la estatua que tienes tú detrás en la imagen, pues imaginaros, ¿no? En el centro de Barcelona va a ser la Copa América, es decir, es una zona portuaria, pero no de contenedores ni zona franca, que está en otro lado, sino que es en el centro de la ciudad y claro... Una zona muy bonita, ¿no? Sí, claro. Zona muy bonita y luego donde se el village para el público se va a montar en la zona de donde se hizo la primera Barcelona World Race, no sé si tú estuviste, sí, sí. Justo también en el centro de la ciudad, bajando las Ramblas a la izquierda, y ya estará todo el village montado con las pantallas gigantes, con los speakers, con las carpas de todo lo que es el village más social de la Copa América, ¿no? Para espectadores. Es decir, que todo va a ser... Esto ya me promete de ser un éxito, como ya fue en Valencia en 2007, qui in Italia ci sono moltissime persone che già si stanno organizzando, vogliono fare le vacanze. Tra l'altro sarà settembre e ottobre del 2024, no? Qui in Italia è moltissima gente che vendrà in Spagna, in Catalogna per aver esto, e hai mucho, mucho animo qui, la verità. Chiaro, Barcelona è una città internazionale che non tiene nessun problema di allocamento, no? Eso es evidente. Sí, Barcelona tiene todo. Tiene un aeropuerto internacional con vuelos prácticamente de todo el mundo. Es decir, que de Europa, pues que es prácticamente todas las ciudades de Europa tienen vuelo con Barcelona. Y bueno, y también de Nueva York. Es decir, que hay la combinación es muy, muy buena.
No hay que coger un segundo avión muchas veces para llegar a la propia ciudad. Y luego el tema de alojamiento, pues tienes hoteles pues de 5 estrellas, de 4 estrellas, ahora apartamentos turísticos que también están muy de moda. Claro. Es decir, que tienes todo y lo que decíamos, ¿no? En el centro de la ciudad. Es decir, que prácticamente con el transporte público o incluso caminando podrás llegar a todos lados y podrás ir de una punta de las bases, pues no estarán tan cerca como en Valencia, que estaba a 1 kilómetro, pero tardarás 25 minutos caminando de una punta a otra, es decir, que bordeando el mar, es decir, que esto será todo muy cómodo. Senti, dal punto di vista meteorologico forse Valencia aveva qualcosina in più come media del vento, però anche Barcellona comunque garantisce... Valencia quizás tenía un poquito más de viento, ¿no? Como promedio, pero también en Barcelona a final de verano se puede conseguir algo bueno, ¿no? Para navegar. Sí, yo creo que incluso final de verano es mejor que primavera, para el tema de vientos térmicos sobre todo. Eso no quiere decir que en primavera no pueda haber viento, ¿no? Pero en verano todavía hace calor, el viento que aquí llamamos Garbí, que viene del suroeste. Bueno, por ejemplo, en Palamós sí que ahí sopla todos los días en verano el viento térmico por las tardes, pero bueno, sí. Yo creo que va a haber buenas condiciones de tiempo, nunca se sabe, porque es el cambio también casi de final de verano, principio de otoño, ¿no? Pero bueno, en principio la temperatura tiene que ser buena, tiene que hacer un buen tiempo y buen viento. Es decir, que yo creo que aquí no vaya, nunca se sabe porque el tiempo está loco y ahora nos puede pasar de todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que las condiciones van a ser buenas. La idea es hacerlo, para los que conozcáis Barcelona, el Hotel Vela, el que tiene la forma de vela, que pues la regata, la idea que hay ahora mismo, ¿no? Es que las regatas sean allí para que se puedan ver bien desde tierra, incluso poder montar una grada ahí para poder seguir desde allí. Claro, veremos también lo que se puedan acercar o no los barcos a tierra, ¿no? Pero el formato es la idea que desde ahí se pueda seguir también la competición, aunque el Village esté montado en otro sitio con las pantallas y sí. toda la gente, ¿no? Pero que también se pueda ver desde tierra de alguna forma. Para cerrar esa tertulia, ¿habrá un equipo español? ¿Habrá una escuadra española? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Que de España nos hacemos todos. Desde Valencia no ha habido equipo español desde el 2007, que hubo el desafío. Pues, hombre, está difícil. Pero, bueno, aquí no se puede decir nada porque nadie contaba con Barcelona y en un mes ha aparecido Barcelona y se ha llevado la Copa América, ¿no? Es difícil porque, bueno, aquí... No hay empresarios como en otros países que tengan esta afición por la vela. No sé, caso de Bertelli, de Bertarelli, de Duc de Bos, de empresarios de este nivel. Los hay en España, evidentemente, porque hay una Mancio Ortega, están los Roig, hay gente con mucho dinero, que igual no, pero igual pues no es su deporte, apuestan por otros deportes, ¿no? Como puede ser la familia Roig, pues el Villarreal de fútbol o el Pamés, o el Valencia Basket de baloncesto, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor el ser en España, a lo mejor pues hay alguna empresa que diga, pues yo lo voy a intentar. Claro, estamos hablando de presupuestos, no sé, yo creo que estamos hablando de 100 millones de euros, ¿no? Para tener un proyecto un poco decente que pueda luchar, no te digo por ganar la Copa América, porque ganar la Copa América se necesita pues un presupuesto ilimitado, ¿no? Sé que claro. No, pero bueno, nunca se sabe. Hay rumores, pues eso, pues que puede haber un equipo francés. Claro, al ser en Europa, yo creo que se abre mucho el abanico, porque no, Europa es el centro del mundo. Es así. Claro. Es decir, yo creo que Europa, pues aparte que es mucho más barato para los equipos que no ir a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es muy caro todo, el viaje es muy largo. Y mover a las personas y material, pues todo encarece muchísimo. Europa, pues es importante por todo, porque las audiencias de televisión están en Europa. No es lo mismo una Copa América a las 4 de la mañana de la madrugada que una Copa América a las 3 de la tarde, ¿no? O a las 2 de la tarde. Es decir, que claro, para Europa, que es al final donde tienes tu público, ¿no? En Europa, en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, ¿no? Pero al final Europa es el centro del mundo.
Sí, y sobre también se puede repetir lo que pasó en Valencia, que desde 2005 a 2007 había por lo menos 1.000 personas de los equipos que vivían en la ciudad y todo lo que conseguía, familias y todo lo que sigue en estos casos, porque claro, al ser tan cerca a Italia, a Inglaterra y ya por supuesto a Suiza, que ni tiene mar, todo el Claro. mundo vendrá ahí antes, ¿no? No a última Bueno, hora. creo que dentro de lo que es el contrato firmado con todo esto, creo que después de verano ya los equipos tienen que empezar a instalarse en la ciudad, para, evidentemente, para el retorno económico para la ciudad también, que tiene que empezar a generar, ¿no? Que no es aquello que vienen el mes que dura la Copa América o la Copa Prada o como se vaya a llamar la próxima, ¿no? Que sea este mes y medio o 2 meses, sino que vengan antes, evidentemente, como pasó en Valencia, que los equipos pues se instalen ya antes en la ciudad y empiecen a generar económicamente, ¿no? Aparte del retorno en comunicación y en prensa que pueda haber, pues también el retorno directo en, pues eso, en alojamientos, en comer, en colegios, en todo, ¿no? Lo que se vio un poco en Valencia. Y tú tienes un podcast que se llama Tripulante 18, que se puede seguir y vas a hablar de este tema en los próximos días, ¿no? Sí, hablamos en el anterior. Fue el martes, pero bueno, hasta el miércoles no se hizo oficial la Copa América y hablábamos de que ya estaba cerrado porque lo habían dicho ya públicamente, incluso ya los políticos, y no se podían jugar. Es decir, es cuestión de horas, ¿sabes? Porque ellos ya sabían que la Copa América estaba en Barcelona, porque si ha venido desde Oakland, mínimo son 24 horas de viaje. Claro. Por lo tanto, cuando el martes estaban diciendo que la Copa América iba a ser en Barcelona, ellos sabían que sí, porque ya el trofeo estaba en Barcelona, guardado en algún sitio, evidentemente una caja fuerte, como está guardada la Copa América, ¿no? Es decir, que ya lo daban por hecho el martes, y yo creo que se adelantó incluso la noticia antes del 31, porque ya tampoco tenía sentido ir alargando el tema cuando ya estaba cerrado y bueno, ya Ya estaba no. todo previsto, ¿no? Y Grant Dalton estaba centrado en Londres y bueno, ya viajó a Barcelona. Yo creo que es la única ciudad candidata a la que ha ido, no fue a Málaga, aunque se rumoreó que iba a ir a Málaga, pero no fue, tampoco a Lleida ni a Cork. Solo fue a Barcelona, había fotos de Grant Dalton en Barcelona. La cosa ya estaba muy clara y ya cuando salió la noticia en La Vanguardia hace un mes, es que la cosa estaba ya muy, muy cerrada. Muy bien, entonces Jaume, ahí estaremos seguro y muchas gracias por tu tiempo. Y claro, los hispanohablantes te pueden seguir en Tripulante 18 y per tutti i nostri amici italiani li aspetterete a Barcellona, no? Sí, nos vemos en Barcelona, aquí os esperamos a todos con los brazos abiertos. Además, todos somos latinos, es, bueno, seguro que lo pasaremos muy bien y bueno, esperamos que seáis muchos los italianos que vengáis aquí a animar a Luna Rosa, ¿no? Esto ya no cabe duda, no c'è dubbio. Y lo discutiremos porque de eso se trata. Vale, gracias, Jaume. Gracias a ti, Michele.